siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. Bienvenidos a Hola El Salvador. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Hoy traemos buenos temas, tenemos espectáculos, tenemos música, tenemos entretenimiento y por supuesto buena información para que usted se quede con nosotros estas 2 horas y media. Compañeros, ¿cómo amanecieron? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Arrancamos con El Salvador. Arrancamos un nuevo mes, mes de julio. Vamos a ver cómo está esta segunda mitad del año 2020. Esperamos que esté muchísimo mejor. De eso hay que tenerlo por seguro. ¿Bien? Bueno, miren, buen provecho para aquellos que desayunan a esta hora de la mañana. Y miren, nosotros encantados de trabajar para usted. La señal, miren, la antena de Canal 2 está apuntando a los 262 municipios de nuestro país. Así que muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Acompañan siempre, quienes están ahí pendientes. También a los amigos ahí en Estados Unidos a través de Telecentro que nos sintonizan. Un abrazote grandote. Y mire, eso sí, 1 de julio les pregunto, cuando comenzamos el 2020 teníamos algunas metas, algunos propósitos. ¿Cómo están hasta este momento? Hemos tenido ahí un bache, hemos tambaleado un poquito, pero estamos a tiempo de replantearnos. Siempre hay que seguir con las medidas que nos han dado, pero ese objetivo que teníamos hay que seguir luchando por lograrlo. Si nosotros no trabajamos por lograr esos sueños, alguien más los va a cumplir por nosotros. Y créanme que el beneficio va a ser para ellos, no para nosotros. Así que de esta manera comenzamos. Buenos días, Gigi, buenos días. Así es, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? De verdad que es un privilegio, un placer para mí poder estar con todos ustedes en este nuevo mes. Que por favor, que nos vaya bien este mes. Que esté bien, no, este mes no venga nada que ay, mejor ni lo digo, no vaya nada a ser. Nada que lamentar. Mejor no lo digo, me quedo callada, no vaya a ser. Pero bueno, por supuesto, con las pilas y con los ánimos arriba, miren. Ana Yancy, me mandaste este zancudo. Yo no sé por qué exactamente cuando estamos al aire. ¡Apa! Ay, no, perdóname. No lo maté. ¡Ah! Aparecen siempre los zancudos, amigos de la Ana Yancy, y vienen a mi casa. Pero bueno, lo que sí sé. Yo por eso decidí por la manga larga ahora. ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Lo maté, yo sabía. Pero bueno, entonces mejor no decimos nada de. Te esperamos, Julio, o cualquier cosa. No. Ah, mejor no, mejor no, mejor simplemente estamos viviendo el día a día y por supuesto, recuerda que nosotros nos hemos quedado en casa, como siempre les digo, estamos en casa, para darles el ejemplo de que si no es necesario salir, si usted tiene que, puede o alcanza a trabajar desde casa, hágalo. Creo que no hay nada más importante en estos momentos que aparte que estar juntos, unidos, por supuesto, cuidarnos. Si usted no se cuida, nadie lo va a andar cuidando. Así que recuerde, lavarse las manos porque el alcohol gel no sustituye el lavado de manos. Así que lávese las manos, después colóquese el alcohol gel, ¿verdad? Cuando esté cambiando dinero, que las monedas, cuando llegue al delivery o cuando va al supermercado, la farmacia, los bancos, donde sea. Lo importante es utilizar también la mascarilla y tomar todas las medidas necesarias. Ahorita que decís eso, hace poco compré algo, fíjate, con el servicio de domicilio y se me quedó viendo, el muchacho que vino a dejarme las cosas se me quedó viendo así bien raro, porque yo le digo, mira, no es por eso, no, porque nada, con lente, mascarilla, con todo, no, ni me conoce. Ah, no, okay. Se me quedó viendo raro porque le doy el billete húmedo, o sea, le di el billete húmedo y se me queda viendo así, bien raro. Te llenaste de alcohol. Sí, y le digo, mire, le digo, fíjese que yo desinfecto los billetes, le digo, pues sí, por el bien de usted y el mío también. Está bien. Ah, está bueno. Bien. Me llega. Me digo, y se lo di, fíjate. Es válido, claro, es válido, por supuesto, el cuidarnos entre todos. Y bueno, ¿saben qué? Hoy yo no hice mi tarea a través de un videito, sino que Georgina hizo la tarea y nos mandó un video a través de WhatsApp. Y me sorprendió, fíjate, me sorprendió el video porque nosotros aprendemos. ¿A qué edad aprendieron a nadar ustedes? De los 5, 4. No sé, fíjate, pero sí, algo pequeño, creo.
Ajá, yo como a los 9, quizás 9, 10 años, aprendí a nadar. Pues este video es todo lo contrario. Yo creo que tiene como menos de un año, aunque cuando salió de la piscina me sorprendió un montón porque chiquito. Se estabilizó sin ningún problema. Yo lo vi como en 8, 9, no, sí, como un año, como un año aproximadamente, 11 meses, no sé, yo cuando los veo a los bebés todavía me equivoco en los meses. Ajá. Pero este bebé ya sabe nadar. Sí, es un bebé. Imagínense, usted que la aprendió. Piense que aprendió, vamos a ver a este bebé que aprendió, no sé en cuántos meses aprendió, así que vamos a ver el siguiente video. Y bueno, aquí teníamos este videito, gracias Gigi por mandarnos el video, está súper bonito y eso nos hace pensar, nosotros a veces como los bebés los tenemos como tan frágiles, que no pueden hacer esto, que mejor no sé qué, y es cierto, hay que cuidarlos. Pero también hay que enseñarles, porque los accidentes pueden pasar en cualquier momento. Mira, pero ha aprendido a flotar en realidad. O sea, mueve las manitas y los piecitos. Bien relajado. Pero flota. Sí. Y ahora se dieron, mire, cuando se da vuelta para agarrar aire. Ajá. Increíble, la verdad. Gigi, vos tendrías, o no sé si ya lo haces, ¿tendrías o tenés el valor de dejar a Isaac así? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es que Isaac tomó clases, yo me acuerdo. Ya nada, Isaac. Sí, sí, sí. Sí, pues no así como él, no así como él, es paja. No. O sea, que flota así solo. Pero sí, si yo quisiera, sí lo dejaría hacerlo. Pero que él quiera es otro rollo. Fíjate que los niños desde muy pequeños aman el agua. Yo no sé si ustedes han visto, bueno, no todos, ¿verdad? Algunos, bueno, el personal mío sí. Porque les recuerda el estado en la pancita por el líquido amniótico y esa sensación. Igual a la hora de arrullarlos, por ejemplo, a la hora de dormirlos, cuando les haces... Porque esa es la manera como ellos escuchan el sonido del corazón de la mamá dentro de la panza. ¡Ay, qué bonito! Entonces hay ciertos arrullos, por ejemplo, que son el resultado de muchas maneras... de cómo han estado en la pancita. Entonces, es muy interesante, todo esto es muy interesante, la verdad. Así que, bueno, desde ya, para todas las personas que van a ser papás primerizos, mamás, es muy interesante saber el estado en los que ellos estaban dentro de la pancita para poder, por eso también los calientan, por ejemplo, las incubadoras, o, por ejemplo, la terapia del canguro que se le da a los bebés prematuros, se coloca dentro del pecho y con una camiseta a los papás para poder abrazarlo y mantenerlo de esa manera. Entonces, es bien interesante, es bien bonito como el cuerpo humano es tan sabio y Dios lo hizo tan perfecto para poder también hacerlo con nuestros hijos. Imagínate solo la leche materna, ya es una locura realmente. Entonces, ¿cómo se va transformando el cuerpo de la mujer? Sí. Así que bueno. Esa sí, bueno, les está diciendo hola desde aquí, miren, tan temprano. Así escucho. Buenos días. Mira, Gigi, vos no sé si me vas a poder solventar esta duda. ¿Qué sabor tiene la leche materna? Nunca me tomé la mía, te soy sincera. Ah, es que no sé, tengo esa duda. Pero hay mujeres que sí, y hay esposos que les toca. Pero, ¿sabe a leche normal? Que no va a ser que la estén besando y se le sale ahí, pues la frente. Yo creo que mal la leche materna. ¿Crees? Sí. ¿Y la fórmula nunca la probaste? Sí, la fórmula. No, la fórmula no. Pero es completamente diferente. La leche materna sí sé que es... Es que no sé cómo explicarle qué sabor tendría, pero nunca la probé. Sí. ¿Hay quienes? Ay, me voy a... A ver, mira, hay quienes dicen que la leche materna es salada. Hay otros que dicen que la leche materna tiene como un saborcito como a sangre, algo así. No sé si estoy inventando. Estamos como chambreando en este momento. Estamos inventando. Sí, puede ser. Tengo esa duda. Si alguien sabe, escríbanos, por favor. Quiero saber qué sabor tiene. ¿A qué sabe la leche materna? Ajá. Bueno, dudas existenciales. Las personas profesionales dicen la leche de vaca es para las crías de la vaca. Ajá. La leche de cabra es para las crías de la cabrita. La leche materna es para la mamá. Ajá. La leche materna es para los hijos. Mira, sí. Entonces, yo
Yo acabo aquí de googlear, porque no tengo otro verbo. La leche materna, también conocida como leche madura o de transición, es más bien blanca y su sabor es bastante dulce debido a que contiene más lactosa. Eso es lo que dice Google, pero no sé, ¿verdad? No, bueno, la vamos a probar. Y fíjate, la leche inicial de la leche materna se llama... El calostro. El calostro. Sí, mira, saben, hablando de bebés, hablando de bebés. Ese es más amarilla, ese es más amarillota. Ah, es como ligosa, dicen algo así. Buenas. Sí, miren, hablando de bebés. Hay un blog que dice que no tiene un sabor estándar, dice que es cambiante y sorprendente. Es decir, que no es un sabor estándar, que pueden ser de diferentes sabores. Bueno, porque alguna gente dice que lo siente como de melón, otro con ajo, otro con espárrago, otro brócoli. ¿Será? No, pero tal vez tiene mucho que ver cómo la mamá se alimenta. Sí. Eso puede ser también. Sí, eso sí. Porque hay ciertos alimentos que el doctor no les deja que consuman. ¿Por qué? Porque está dando de mamar a su bebé. Ajá. Por ejemplo, he escuchado que café no pueden tomar, ni bebidas gaseosas, porque están sacrificio. Dando de mamar. ¡Qué sacrificio! Puede ser, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas que no tomamos dentro de la lactancia. Miren, este tema se nos está haciendo largo, tenemos que arrancar de esa manera el programa, pero lo quiero comenzar felicitando a unos papás que son parte de Red Salvadoreña de Medios, a Denis Bolaños y a Jenny, su esposa, porque ya saben... ¿Cuál es el sexo de su bebé? Es una niña. Es una niña, así que muchas felicidades. Una niña más. Denise. Y miren, antes que nos vayamos a la primera pausa, ¿qué les parece si vemos entonces las recomendaciones que tenemos para todos ustedes? Y nos vamos a pausa. Así que, vamos. Laboratorio Spy, cuidando tu salud. Ante el coronavirus, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Tus manos tocan muchas superficies y pueden llevar el virus hasta tus vías respiratorias. Quédate en casa. Juntos saldremos adelante. Y hoy tenemos un invitado muy especial de forma virtual en la casa de Hola. Le damos la bienvenida a Jorge Olmedo, diseñador. Jorge, qué gusto tenerte acá. Un placer, muchísimas gracias por recibirme en su casa. Buenos días. Para nosotros es un placer, Jorge, conozcas a toda la audiencia de Hola El Salvador. Están súper pendientes de nosotros y nosotros queremos conocer más acerca de ti. Contanos cómo fue que iniciaste en este mundo de la moda. Fíjate que el mundo de la moda fue algo que siempre me gustó desde que estaba súper chiquito. Mi mamá tenía un taller de costura y recuerdo que yo llegaba del colegio, me metía abajo de su mesa de corte y empezaba a jugar con diferentes textiles en colores, texturas y todo eso me encantaba. Recuerdo que las primeras piezas que hice fueron para las muñecas de mi prima y fue algo que siempre me llamó la atención.
empecé con una marca a emprender en el 2016. La marca se llama NAP, que es como accesorios y está enfocada al rubro masculino. Y ahí se fue desarrollando todo el hecho de sentir que me gustaba la marca, pero necesitaba algo más representativo de mi estilo de diseño, lo que a mí me gustaba. Y fue así como en el 2017 apliqué para estar en Caleidoscopio, en una plataforma del Museo Marte, en el 2018. De las más de 55 aplicaciones que llegaron al museo, fui uno de los seleccionados para ser finalista y presentar la colección en el 2018. Y ahí fue cuando empezó ya la trayectoria como diseñador de prendas, más allá de diseñar accesorios. Y se ha ido desarrollando a través de los años, en esos 2 años que tengo de estar en el mundo de la moda. Básicamente así fue como empezó, y ahorita ya vamos pues siempre viendo en popa, tratando de ver cómo nos transformamos a medida que el mundo se va transformando diariamente. Jorge, iniciaste haciendo accesorios para hombres, pero luego hiciste prendas siempre enfocada en los hombres, ¿o ya te enfocaste en el sector femenino? No, me enfoqué en el sector femenino porque no es que no me guste el diseño para hombres, es algo súper interesante y no es sencillo, a diferencia de lo que la gente piensa. Por muy básicas o estándar que sean las piezas para hombre, la construcción de estas piezas es algo bien metódico, bien técnico, entonces no es sencillo para diseñar para hombre. Pero sí pone ciertas limitantes, porque uno como diseñador tiene que diseñar basado en su cultura, en su ubicación geográfica, en el clima y en los diferentes factores que envuelven al país. Entonces, tenemos ciertas limitantes para diseñar para hombres, entonces yo quería explorar un poco más. Quería ir más allá de lo que se puede hacer para la vestimenta para hombre, y fue por eso que empecé a diseñar para mujeres, por el hecho de que se puede experimentar mucho más con texturas, colores, formas, siluetas, caídas, largos. Y es un mundo súper y súper, súper interesante. Entonces ahora ya estoy, mi fuerte es más que todo el diseño para mujer, pero la otra marca también representa quizás el 45% de mi trabajo en global, entonces sí son casi iguales. ¿En quién te inspiraste? ¿Quién fue tu inspiración para poder realizar prendas femeninas? Mi marca favorita siempre ha sido Chanel. Me encanta la forma, bueno, la manera revolucionaria en la que su fundadora creó las prendas de vestir. Cuando Chanel empezó la marca, pues estaban de moda todas esas piezas que eran corsés y eran súper grandes y eran piezas incómodas para la mujer. Y ella dijo, ¿por qué? O sea, vestirse no tiene que ser una tortura, y solo para verte bien no tienes que estar incómoda. Entonces ella diseñó diferentes tipos de vestuario un poco más libres para las mujeres, y pues las mujeres pensaron de igual manera que ella, porque tuvo un boom y fue algo súper exitoso. La forma en la que combinan sus textiles, las texturas de las piezas, los colores, los brillos que utilizan, es algo que me encanta. Mi inspiración siempre ha sido Chanel. Creo que también por eso es, bueno, a mí personalmente me gustan mucho los brillos, las cosas brillantes, las cosas con textura. No me gustan que las prendas sean tan planas o que sean tan simples en el hecho de que, por ejemplo, pienso que no puedes llevar un jeans y una camiseta blanca básica, pero la pieza focal va a ser una chaqueta súper chiva, una chaqueta con incrustaciones, con bordados, con diferentes textiles, algo que te haga resaltar, y no necesariamente tienes que sentir incómoda o verte demasiado exagerada para estar bien y que tengas una pieza que sea wow. Y durante estos 2 años que has estado dentro de la industria de la moda, ¿qué ha sido lo más complicado, lo más difícil que has tenido que pasar? Lo más complicado y lo más difícil. Pienso que es, bueno, ha sido y va a ser por un rato más, el hecho de que el trabajo a mano y el diseño en el país sea bastante bien valorado. Últimamente hemos tenido un auge en la aceptación de los productos locales, en la compra de los productos locales, pero es algo relativamente nuevo por el hecho de que
no es algo que se venía haciendo desde el pasado. Entonces, es algo que está teniendo un auge que esperamos que siga creciendo, pero es precisamente eso, porque las cosas hechas a mano, las cosas que llevan bastante tiempo de elaboración, usualmente tienden a ser un poco más elevadas en costo. Y en nuestro país estamos acostumbrados a que lo más barato es mejor, y muchas veces no es así, porque compramos piezas de lugares mainstream que son súper baratas, pero que te duran 2, 3, 4 puestas, o a la primera lavada en la lavadora, pues ya se picó la tela y cosas así. Creo que es el reto más grande que he tenido que afrontar. Y bueno, con esto de la pandemia, que a todos nos agarró por sorpresa, has tenido que innovar, has tenido que hacer nuevas cosas, y hoy nos traes también una mascarilla que tú has elaborado. Contanos acerca de eso. Realmente, como te digo, es algo que nos tomó por sorpresa. Incluso lo que mis marcas iban a empezar a ejecutar en los siguientes meses era algo completamente diferente, nada que ver con ese tipo de accesorios. Digo accesorios porque es algo adicional que tú incorporas a tu outfit del día. No era algo que tenía planeado, incluso no es algo tan antiguo. Desde que inició la pandemia, hay algunas marcas u otras emprendedores que empezaron a elaborar mascarillas. Yo no lo quería hacer todavía porque había toda una discusión entre si eran seguras, si no eran seguras, si era ético, si no era ético. Entonces yo dije, no me quiero ver inmerso en esa discusión y estar en medio de dos bandos. Pero ya luego se fue dando más información acerca del virus y cómo se podía atacar mejor. Y ahí fue cuando dije, estar protegido no es sinónimo de verte mal. Porque quieras o no, y aunque la gente trate de excluirse del mundo de la moda porque hizo algunos comentarios que es algo súper frívolo, que es algo súper frío, que no es algo esencial y eso, pero todas y cada una de las prendas que nosotros usamos han salido de la industria de la moda. O sea, han venido de las casas grandes de alta costura y se han venido transformando hasta llegar a piezas completamente usables que nosotros usamos el día a día. O sea, ninguna persona en el mundo, a menos que no se vista, no está exenta del mundo de la moda. Todos estamos inmersos en el mundo de la moda. Nadie se puede salir de eso. Entonces yo decía, no es posible que estar protegido sea sinónimo de verte mal o verte extraño con una mascarilla quirúrgica o una mascarilla que está diseñada para ser utilizada por personas del cuerpo médico. Entonces ahí fue que empecé a buscar materiales, a experimentar con diferentes cosas, a leer un montón de blogs o experiencias de gente, cómo se mezclaban los materiales, el tamaño del virus, por ejemplo, cuántas capas se podían utilizar para evitar que el virus se propagara más rápido, cuáles mascarillas eran menos efectivas y más efectivas. Y luego de toda esa investigación fue que empecé a desarrollar las que yo empecé a comercializar en mi marca y en mis redes sociales. Y ha sido bastante bien aceptado. Yo realmente no esperaba que fuera un boom tan grande. Yo subí los primeros diseños, por ejemplo, un día en la noche, y tenía otros diseños ya pensados y dije, bueno, los voy a subir todos mañana porque me hace falta hacer un par, y los voy a hacer durante el día, los voy a subir en la noche, y así ya todo queda subido en internet. Pues mi plan se ha atrasado casi 2 semanas porque me empecé a llenar de pedidos y de pedidos, y por el momento solo soy yo elaborando las mascarillas. Entonces se me hizo bastante difícil terminar los diseños adicionales que tenía pensado y me quedé solo con los que ya tenía, con los que ya había subido, para que empezaran a pedir y a pedir. Y ha sido algo súper gratificante, una sorpresa completa, como digo, no esperaba que fuera el boom que ha sido y no esperaba tener la demanda que se tuvo. Sí, es un poquito complicado elaborarlos por el hecho de que encontrar materiales ha sido bastante complicado por el hecho de que todavía los comercios no están abiertos al 100%. ¿De qué materiales está hecha la mascarilla? ¿Podemos ver? ¿No la puedes mostrar? Sí. También. Tengo diferentes materiales. Bueno, esa es una de las que más le ha gustado a la gente. No sé si pueden ver como los brillitos de la mascarilla. Son como en tono dorado, lo veo yo. Pero es como un tono dorado, es como un champán y tiene muchos brillos. A mí me encantan los brillos y este fue un material que usé en una de mis primeras colecciones. Entonces,
esta maestría en específico o las de este estilo están elaboradas con cuerina, esta parte es cuerina, y la parte de atrás lleva polipropileno, que es un material quirúrgico que se utiliza para la elaboración de diferentes implementos en el mundo médico. Entonces, esta específicamente solo lleva una capa de polipropileno y la capa de cuerina, porque la cuerina no tiene, sí tiene poros, pero son súper, súper, súper chiquitos, no son iguales a los poros que tiene el textil normal, una tela normal como la de tu blusa, la de mi camisa, sino que son mucho más chiquitos, entonces el aire no sale o entra tan fácilmente o en absoluto. Por eso es que las piezas de cuero o de cuerina son tan calientes porque no tienen poros. Entonces, esa es una de las mías. Me las voy a probar porque, bueno, no me pueden escuchar ahorita, pero antes les voy a dar una explicación. Una de las pruebas que yo hice antes era que yo vi en internet, en esa investigación, porque sí, para diseñar algo bien diseñado, se tiene que hacer una investigación exhaustiva para que el diseño sea algo que aporte y que sea diferente a lo que ya hay en el mundo. Entonces, en esa investigación yo vi que muchas personas decían que las mascarillas de tela no eran seguras por el hecho de que dejaban escapar el aire y por consiguiente dejaban que se entrara. Entonces, mucha gente decía la prueba del aerosol, la prueba del agua, la prueba de apagar un encendedor enfrente. Entonces, si soplabas y se apagaba el encendedor, era como no es segura porque obviamente si estornudabas iba a salir el estornudo. Voy a apartar el ventilador ahorita y te voy a hacer la prueba del encendedor con ese tipo. Perfecto. Entonces, tenemos la mascarilla así. Si ven, se adapta bastante bien a la cara. El diseño de un encendedor. Entonces, lo ponemos cerca de acá. Uh-huh. Voy a tapar acá porque tengo abierta la ventana y es. Entonces, si ven, incluso estoy hablando y la llama no se apaga, obviamente se mueve porque tengo la ventana abierta, porque si no habría mucho calor, pero no estoy hablando y. Y nada. Y no se apaga. Entonces, es mucho más difícil que una persona puede entrar en contagio por usar una mascarilla de tela o de cuerina en este caso, porque las partículas de aire o de saliva que nosotros expulsamos al hablar o las que entran cuando hablamos con otra persona o en el ambiente, es mucho más difícil que entre. Eso específicamente solo lleva dos capas por el hecho de que el material no tiene poros. Lo mismo pasa con esta otra, que es de cuero, de cuerina negra, que es como más básica, y pasa lo mismo. No se apaga. Jorge, ¿y las mascarillas, los diseños son específicamente para mujeres o también hay para hombres? Ahí entramos a otro tema. Yo en lo personal no considero que algo sea específicamente para mujer o específicamente para hombre en cuanto a los colores. Sí hay prendas que son específicamente, bueno, que la sociedad nos ha instruido que son específicamente para mujer, pero no hago distinción en que esas son para chica y esas son para chico, porque, por ejemplo, esta es mía y usualmente es un diseño que el 70% lo ha pedido mujeres y el otro 30% lo han pedido hombres. Entonces, esta es mía, entonces dije, no voy a hacer una distinción entre esas son para chera y esas son para chero, porque realmente yo no sé a quién le va a gustar. Yo no sé si hay otra persona que le gusten tanto los brillos o, por ejemplo, esta que es de color como rosado, que me la han pedido bastantes chicos. Esa se ve como plateado, se ve sumamente linda. ¿Quiero verla? Esa es rosado y aquí nosotros es como un rose gold. Como un rose. Está súper chida. Jorge, te quiero felicitar por lo que estás haciendo también. Se nota que has investigado un montón. No solamente quisiste sacar una colección solo por sacar y ponerte en el mundo de la moda, sino que investigaste, hiciste diferentes pruebas, te tomaste tu tiempo para realizarlas. Y eso habla muy bien acerca de ti. Así que, Jorge, te queremos agradecer mucho por tu tiempo. Tal vez nos decís los contactos para poder hacerlo. La gente quizás está interesada también en adquirir esas mascarillas. ¿Cómo lo podemos hacer?
les voy a dar solo agregar una cosa más. Aparte de esas de cuerina, están esas de tela normal, que son las que la gente decía que muchas no funcionaban. Estas específicamente tienen una capa de tela de textil de diferentes colores, porque la idea era no solo algo extravagante, sino algo que pudieras combinar con diferentes outfits. Esta lleva la capa de tela, una capa de peluche de 80 gramos y dos capas de material polipropileno. Y de igual manera, rápido te voy a hacer la prueba. No se apaga, incluso cuando es de tela. Entonces son súper, súper seguras. Y realmente solo invitar a todo el mundo a que puedan darse una vuelta por mis redes sociales. Aparezco en mis redes sociales personales como @soyjorgeolmedo. O en mis redes de las marcas, que es @olmedosb y @nerdsb, en la marca de accesorios para hombre. E invitarlos a que en este tiempo tan atípico en el que estamos viviendo, cómo te vistes, influye mucho en tu estado de ánimo. Y pienso que es muy importante que en este tiempo estemos con una mentalidad positiva, con una mentalidad de esperanza, con una mentalidad de supervivencia, en lugar de tener una mentalidad derrotista o de tener miedo o de pensar de que todo ya terminó. Entonces, la manera en la que te puedes hacer sentir mejor es arreglándote, vistiéndote bien, tratando de combinar tus outfits con las mascarillas que tenés. E incluso si no te sientes al 100% segura, pudieras utilizar una mascarilla quirúrgica y encima ponerte la mascarilla diseñada para verte bien y sentirte mucho más segura, que es algo que algunas otras clientes hacen y está completamente bien. El final es sentirse bien con uno mismo por cómo se ve y de igual manera andar protegido en esta nueva normalidad que tenemos. Perfecto. Jorge, mil gracias por tu tiempo. Te agradecemos por darnos esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y feliz día a todos. Gracias igual. Y así nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. Ya se dieron cuenta, imagínense, realmente no hacer ejercicio, o sea, ser una persona sedentaria mata más que el tabaco. ¿Qué tal eso? Sí, bueno, y eso que el tabaco mata a miles de personas todos los años. Pero fíjense de que esto de no hacer ejercicio en realidad te conlleva a otras enfermedades. Porque muchas veces dicen que tenés diabetes, hipertensión o cualquier otra cosa que se pueda desarrollar. Pero obesidad. ¿Por qué es también? La obesidad. Es por no hacer ejercicio. Y es que hoy la humanidad está tan acostumbrada a no moverse porque todo es más fácil. Imagínense ustedes, hoy todo prácticamente lo tenemos en la palma de nuestra mano con el teléfono celular. Puedes pedir cualquier cosa y te llega a tu casa. Tenés todo mucho más fácil, lo cual está haciendo que el ser humano salga menos, se ejercite menos, camine menos, trabaje menos. Por lo tanto, somos más sedentarios y eso está generando serios problemas en la salud de todos los humanos. Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho de que por lo menos 35 minutos diarios es lo que debemos hacer. Ni siquiera son una hora, ni siquiera son dos horas al día, sino que solamente son 35 minutos. Que vos podés decir, bueno, ahorita no se puede, pero vos podés decir, caminar quizás un paso más rápido te puede ayudar. Si no te gusta ir a un gimnasio, puedes tomar una clase de baile o en YouTube, porque ya hay un montón de plataformas donde dan clases y puedes agarrar diferentes clases o te puedes inscribir a clases de natación, a clases de algo, ¿me entendés? También en las comunidades, yo sé que muchos de los vecinos se organizan para dar diferentes tipos de clases, muchas colonias lo hacen. Yo creo que no deberíamos dejar a un lado la actividad física, porque es importante y también ayudamos a nuestros pequeños a botar todo tipo de enfermedad. Además, ¿sabes de qué? Hacer ejercicio, no sé, a mí me bota el estrés, me hace sentir más
más feliz, más plena, cuando ya he terminado de hacer ejercicio, como, ay, qué rico, y si ya estoy lista para continuar mi día, no sé. Eso no me pasa a mí, Mira, fíjate que me llamó mucho la atención también la curiosidad que dice que desayunar, almorzar o cenar en restaurantes, obviamente ahorita no podemos, duplican el riesgo de convertirnos en personas obesas. Pero yo les voy a decir algo, yo estaba, bueno, es más, estaba chambreando con Henry, y le decía, mira, ¿sabes qué? Dentro de la pandemia he engordado 25 libras de más. O sea, ¿qué tal eso? Usted, ¿por qué no me ve sentada aquí? Pero 25. Sí. Pero no, no, perdón. No, sí. Pero sí, no se te nota, vos. Gracias, es la magia de la televisión. Pero sí. Pero ¿sabes qué? Uno retiene líquido y por no hacer ejercicio, como decía la Ani, y hablando de eso, y es que la curiosidad 5 hablaba exactamente de eso. Ser una persona sedentaria, o sea, estar sentado durante más de 3 horas, escuchen bien, acorta 2 años la esperanza de vida. Pueden creerlo. O sea, cuidado a la gente de call center, cuidado a la gente en las oficinas. Estamos en medio de una pandemia y todavía le sumamos otro tipo de riesgo. O sea, muchas personas se han olvidado que existen más enfermedades aparte de del COVID-19. Entonces es importante ponerle coco también a nuestra salud física. Sí, fíjate de que casi siempre... Exacto, casi siempre dejamos pasar este tipo de detalles y siempre queremos llevar como una vida bien deliciosa, llamémoslo así. Casi siempre tenemos a la mano cosas que son bien ricas de poder comer, de poder beber también, pero ¿cuánto nos perjudica esto a la salud? Fíjense que yo he tratado en los últimos días de bajarle un poco al consumo del azúcar y del pan. Pero qué difícil es, y sobre todo en este momento, poder encontrar comida saludable. Casi siempre los alimentos llevan mucho azúcar y mucha sal. Y bueno, imagínate si ya los pedís en un restaurante de comida rápida, obviamente va con grasa, lleva mucha sal. Y cuando tú compras una comida que es más saludable en teoría, te sale mucho más caro, que eso es lo que no entiendo. Total, por qué. Si a veces... un montón. Sí, sí. No, mira, imagínate, en tu casa venís y compras una lechuga, compras un atún y te apuesto que tenés con esa misma cantidad de dinero que compras en un restaurante de comida rápida, en tu casa comiendo lo mismo tenés para 2 o 3 tiempos de comida. Pero como a veces necesitamos comer rápido, que la comida ya esté lista, porque a veces tenemos corto el tiempo, pues acudimos a estos lugares, gastamos más y obviamente nos podemos enfermar. Así que hay que tenerle mucho cuidado. Pero tenemos corto el tiempo porque no queremos hacer sacrificios. No queremos hacer sacrificios de levantarnos temprano, de hacer el desayuno, de comer como deberíamos de comer. Si tú sabes que el día te toca súper pesado, yo creo que deberías de apartar, por lo menos en la noche, o sea, hacer la comida, guardarla, llevártela, ya dejar la lonchera, algo, porque a veces nos acomodamos y decimos, no, pero es que en la oficina yo voy a conseguir allá la vuelta, venden no sé qué, ay, vamos a llamar, vamos a salir con los compañeros. Ani, mejor no me quedo con el número 4 de este top 5. Reír 100 veces es equivalente a 15 ya, minutos ya de ejercicio. Ya estaba haciendo Mama Yancy. En una Mama Yancy, bicicleta, ¿verdad? Estática. O sea, que queremos hacer sacrificio, ¿no? No, un montón. Pero imagínate, si me río 200 veces, hago 30 minutos de ejercicio. Entonces, pero sabes que en promedio los niños ríen como 200 veces al día, mientras que los adultos son como 20 veces. De verdad, sí, mañana lo voy a contar. Imagínate cuánto nos hace falta. Sí. Sí que nos hace falta un montón. Miren, y esto de la risa, bueno, además de quemar las calorías que ya escuchamos, ¿verdad? Fíjense de que nos libera un poco el estrés que podemos estar viviendo. Así que yo creo que sí es importante comenzar a reírse, ver la vida un poco más divertida en algunas cosas. Hay que ser serio para algunas, pero en otras hay que relajarse un poquito más. Miren, sí, estamos en un momento todavía de mucho estrés. Ya vimos, estamos subiendo peso, nos está afectando. De los nervios andamos un poquito mal. Entonces, ¿por qué no reírse un poquito? Poner, no sé, algún video que le dé risa. Sí, o reírse de algún chiste, reírse de algún meme. Y dejen andarse metiendo en pleitos que no tienen nada que ver usted, hombre. Ríase con los amigos, ríase con la pareja, sí, ríase con su hijo. Ve una película graciosa de aquellas que recordó que le salió carcajada y carcajada. Vuelvan a ver, hombre. ¿Y saben qué rico también?
algo que es muy, muy rico es reírse de uno mismo. Fíjense que es tan, tan liberador, tan rico. Si te caíste y las personas te vieron, no te enojes, reíte mejor. Lo primero que te dio pena. Si alguien te vio. Sí, te levantas y te quedas viendo así para todos lados. Ríete, yo creo broma, que eso te va a librar. Cabal, 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 es cierto. Y bueno, y aquí, suerte para mí. Aquí se rompió una casa y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Dice. Ajá, no, que tratamos de tener algunas secciones dentro de Hola que usted pueda también disfrutar la vida. Así como iniciamos con este bebecito flotando y vos decís, pucha, qué rico, ¿verdad? Yo también quiero ser ese bebé. O sea, yo creo que, ¿sabes qué? Esta semana me tomé el tiempo de poder decir, bueno, me voy a tomar un baño, me voy a encerrar que Isaac no entre porque estaba como, mamá, mamá, mamá. Entonces era como que, ay, no. Puse música. Y ¿en serio te sigue al baño? ¿Cómo? Te sigue al baño, sí. ¿De verdad? Ay, Henry, te voy a contar. algún día te voy a contar. Es más, nos podríamos tardar hasta 10 horas hablando de todas las cosas que los hijos hacen. Y que, por cierto, ¿sabes qué? Una de las curiosidades también es que las flatulencias, obviamente las princesas no hacemos eso, pero ayudan a reducir la presión arterial alta y son buenos para la salud. Así que, señora, no se lo aguante. Eso, en conclusión, no se lo aguantes. No se lo aguante. Libérelo. Pero no enfrente de alguien, vea, tampoco. O sea, respetar. No, así que se ha sepa dónde vaya. En su cuarto, pero sol. Bueno, pero si ya perdió la pena con la pareja, ¿qué lo va con alguien? Ni modo. Ay, ¿qué se lo va a aguantar? A mí no me gusta eso, fíjate. Mira, vos podés ver así, loca como querás, pero a mí eso sí no me llega. No me llega. Ni hacerlo yo, porque obviamente las princesas no hacemos eso, pero... Ni que te lo haga. Ni que mi esposo, no. Y eso que vamos 6 años de casado. No. Bueno, ¿todavía se tiene pena? ¿Todavía se tiene pena en eso? No, el pena no, ni yo tampoco, sino que... O sea, se respetan en ese sentido. Sí, no me... pero ¿sabes qué? Es por mí. No me gusta. A él le vale, creo que a la mayoría de hombres... Pero mira, no a todos. Gigi, aquella que te cuento ni la voy a preguntar, como está recién casada, todavía están con pena. Ah, sí. Ay, perfumame el cuarto, mi amor. Ya no existe la pena aquí. Ya no. Sí. Ya no. Bueno, con mucha sonrisa. ¿Cuántas veces nos reímos ahorita en una sección? No sé, como unas 50 ¿8? También. No, menos. Yo sí. Faltan entonces 92 para poder hacer 15 minutos de cardio. Todavía me falta, Dani. Pero bueno, vamos a ver si más adelante te hacemos reír entonces. Aquí teníamos estas curiosidades que ayudan a nuestra salud. Y con esto continuamos con más de Hola. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. Seguimos con más de Hola El Salvador y les tenemos un reportaje que usted no se puede perder y que lo vamos a revivir aquí nuevamente en Hola El Salvador. Me fui a hacer un reportaje, esto ya hace como 2 años quizás, 2 años atrás, y creo que fue para un 14 de febrero, fíjate, Henry, que me fue a hacer este reportaje. ¿Y de qué lo hiciste? Acordando, ¿de qué lo hiciste? Lo hicimos de hacer galletas. ¿Cómo hacer galletas? Yo creo que este reportaje nos puede servir sobre todo porque pasamos en casa y podemos conseguir los ingredientes fácilmente y vamos a tener unas deliciosas galletas en la tarde que vamos a poder disfrutar. Así que, ¿qué te parece si lo vemos?
Perfecto, me parece muy bien. Así que mucha atención, anote también los ingredientes porque le puede servir en esta temporada para hacer galletas, como ya le dice Ana Yancy. Así que, pila, vamos a ver. Dicen que la manera más efectiva para conquistar el corazón de una persona es llegándole al estómago. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo conquistó usted a su esposo o cómo conquistó usted a su esposa? No sé, pero lo que sí sé es que hoy vamos a cocinar unas deliciosas galletitas. Es por eso que me vine a Brown Sugar para que nos enseñen cómo hacerlo. Nos encontramos listas con la gerente de mercadeo de Brown Sugar, Carla Rodríguez. Qué gusto saludarla. Bienvenidos a ustedes. Espero que se sientan como en casa y gracias también por darme un espacio dentro de su programa. Cuéntenos un poco acerca de la tienda. De acuerdo, somos una tienda que tenemos 4 años de existir. Realmente nacimos como maquila, Ana Yancy. Nosotros producimos postres y pan para diferentes cafés y restaurantes. Pero en este año que recién pasó, decidimos abrir una tienda y estar más cerca de nuestro público final, el consumidor final. Y abrimos esta tienda con el fin de que la gente pudiera aprender a comer pastel o postres de manera diferente. Ajá, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, a tu medida y a tu gusto. Estamos acostumbrados que llegamos a una pastelería o una panadería y nos dan la variedad de postres que ellos ofrecen. Entonces, cuando ustedes vienen con nosotros, lo primero que yo les pregunto es, ¿cómo te imaginas tu pastel? ¿Cómo querés verlo? ¿Cómo crees que se vea cuando se parta? ¿Para quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué decoración? Y entonces se vuelve tan versátil que en realidad el comer un postre ya es el que tú elegís con las combinaciones que tú elegís, completamente personalizado. Así nace Brown Sugar. ¡Qué rico! Ahora, Carla, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer galletitas, que es algo sencillo, práctico, muy fácil, además de que es algo personalizado para nuestros seres queridos, como lo dijimos antes, es una actividad que puede involucrar a los niños. Entonces, ay, ahorita que van a jugar, amigos secretos, a mí me parece lo más lindo ponernos con nuestros hijos, si tenemos el tiempo, ¿verdad? Y llevarle a los amiguitos una galletita que el niño pueda decir, yo hice. Perfecto, hoy sí, a cocinar se ha dicho. Media taza de mantequilla, una taza de azúcar, media taza de maicena, una taza 3/4 de harina suave, una pizca de sal, un huevo, media cucharada de vainilla y media cucharada de esencia de almendra. Vamos a cremar, así se llama, y eso quiere decir poner la margarina con el azúcar. Comenzamos a calentar levemente la mantequilla para ablandarla y la vertemos sobre el huevo. Nosotros estamos utilizando una máquina para poder realizar este procedimiento. Posteriormente, agregamos el huevo, la pizca de sal y el huevo hay que colocarlo poco a poco junto con el azúcar y lo vamos mezclando. Seguimos mezclando los ingredientes. Hay que amasar muy bien la pasta para que nos quede homogénea y que no se pegue. Ojo, si nota que se pega, no comience a añadir harina sin sentido. Si ves que la harina está bien, opta por untarte los dedos con un poquito de aceite de oliva, que hidrata la masa de las galletas de mantequilla y evita que se pegue. Luego estiramos la masa con la ayuda de un rodillo. Lo colocamos sobre papel de hornear y precalentamos el horno a 180 grados. Cuando esté caliente, vamos a meter las galletitas de mantequilla de San Valentín al horno y dejamos que se horneen hasta que estén bien hechas, pero sin que se tuesten demasiado. Y después de los 12 minutos, aquí tenemos el resultado, las galletitas listas para decorar.
tenemos la primera. Vamos con la tuya. Deseenme suerte. Primero las esquinas. ¿Quién dijo que nos iba a vender? Quedó preciosa. La ponemos a la par. Y de esta deliciosa manera nosotros finalizamos de hacer estas galletitas. Carla, nuevamente con los contactos. Facebook, Brown Sugar. Instagram, Brown Sugar El Salvador. Y a través de nuestro teléfono que tiene WhatsApp, 7697-9119. Perfecto, nos vamos a quedar disfrutando de esta deliciosa galleta hecha por mí. Bueno, no, esta la hizo ella, pero yo voy a quedarme disfrutando de las demás galletitas. Espero que ustedes en casita se animen para que realicen esta receta y así puedan conquistar el estómago de la persona que más quieren. Para Hola El Salvador, Ana Yancy Clavel. Y bueno, ahí teníamos este reportaje, una manera fácil de poder hacer unas galletitas. Y es que podés hacer galletas dependiendo de lo que a ti te guste. Si te gusta el chocolate, el ingrediente no puede faltar chocolate. Pero obviamente aquí las hicimos de mantequilla. Entonces utilizamos margarina, utilizamos harina, el azúcar también para poder hacer la masa y luego meterla a cernar y posteriormente el decorado, ¿verdad? O sea, son pasos, se ven fáciles y en realidad sí es fácil, no lleva su ciencia, fíjate, hacer la galletita. ¿Crees que te dé mi punto de vista? En serio, ¿sí? mi punto de vista, se ve fácil. En serio, se ve fácil, pero crea que es bien difícil. Si no, acuérdese es que cuando hicimos galletas. Lo hicimos. Sí, miren, ¿saben por qué nos pasó? Vimos los ingredientes y pensamos que nosotros al tanteo lo íbamos a hacer y no funciona así. Para hacer galletas sí es necesario que vea las cantidades, porque si no, la masa no la va a lograr cuajar, no va a quedar así como bien bonita, como para poderle estirar, después cortarle y darle forma de la galleta. A nosotros no fue mal esa vez. Pero días después sí seguimos las indicaciones, vimos cuántas eran las cantidades y ahí sí. Exacto. Y ahí sí te acordás que fue muchísimo más fácil. Pero ¿por qué? Porque revisamos. O sea, ¿qué es esto de la cocina? Planificar. Esto de cocinar tiene mucho que ver planificación, porque imagínense que ya están haciendo las galletas y le hace falta un ingrediente, pues resulta que no lo va a poder hacer. Entonces, revisa la receta antes. Exacto, imagínate que no los tenés, forma de qué le vas a dar. Entonces hay que planificar cuáles son esos ingredientes para poderlos conseguir y así cocinarlos. Y es que mira, o sea, es fácil cuando tenés a la par el experto. Obviamente, sí. ¿Verdad? El experto en repostería, eso es fácil cuando usted lo tiene a la par y le va diciendo, sí, pero pone esto, pone otro. Hoy lo vas colocando cuidadosamente y de poquito a poquito, porque hay quienes colocamos todos los ingredientes de un solo y queremos comenzar a batir y no es así, sino que los ingredientes se tienen que ir incorporando poco a poco. Entonces, en eso fallamos, ¿verdad? Porque creo que también hay secretos en la cocina. Hay ciertos secretos que no conoces y quizás con la práctica o con el tiempo llegas a descubrir. Y es cuando vos decís, ah, sí, ¿verdad? O sea, el secreto no está en colocarlo todo de un solo, o colocarle menos, o hay que medir. Y cosas así, ¿verdad? Y dependiendo de cómo le gusten las galletas, por ejemplo, hay quienes le gustan el coco o pasas y le van agregando también esos ingredientes, vainilla, o sea, hoy hasta Nutella creo que le puede agregar. Así que hay una gran variedad de cosas que se le pueden agregar a la galleta. Pero sí es fácil cuando tenés al experto a la par. Quiero saludar a todas aquellas personas que han comenzado a hacer pan y que lo están haciendo muy rico y se ve bien. Saben que yo sí quiero presumir, no yo, sino que mi mamá, ella sí sabe hacer pan. Y cuando tiene ganas de hacer pan, pues resulta que se mete a la cocina y hace unas cosas deliciosas. Desde pequeño me acuerdo que ya comía pan, pero ahora tiene como un poquito más de tiempo, ya no tiene que estar tan pendiente de nosotros, ¿verdad? Las mamás saben que nunca dejan de estar pendientes. Pero tiene más tiempo, fíjate ahora, y nos consiente. Entonces, ya hace poco nos hizo... Creo que es como una torta de zanahoria. Y te digo que yo vi cómo la comenzó a preparar. Y echó la masa y le echó la zanahoria. No es saborizante, no, es la zanahoria rallada o deshecha, no sé cómo la hace. Mira, quedó tan rico ese pan que en una sentada, ¡puf!, se fue un gran poco así, mira. ¡Qué chivo! Ay, que la mamá, sabes que mi abuela puede hacer quesadillas.
Puede hacer también torta así de vainilla. Mi mamá hace un pastel de banano delicioso. Yo te puedo explicar. Yo creo que sí, mi familia sabe que sabe. Hasta hacer tamales, ¿sabes? Fíjate, Henry, sabe bastante en el área de la cocina. Creo que yo me estoy quedando como atrás. Pero nunca es tarde para aprender, fíjate. Nunca bueno, hay que ir a visitar a tu abuelita. Por lo menos ya aprendí a hacer budín, fíjate. Eso sí. Sí, rosado, pero ahí vamos. Sí, Rosa. Es que quería innovar, hombre. Quería innovar, quería ser la primera. Pero bueno, ahí está el resultado. Y ahí está también este reportaje. Espero que lo hayan disfrutado. No lo fue a hacer ayer ni la semana pasada, sino que fue hacer de unos años atrás. Así que se lo traemos aquí porque tal vez hacían todos los ingredientes y usted también quiera ponerse a intentar hacer estas galletas ahí en su casa. Así que con este reportaje vamos a continuar con más de hoy. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal. En todo tiempo con Por El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal. En todo tiempo con Por El Salvador. En todo tiempo con Por El Salvador. Hola, es alegría, risas y emoción. Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar, con tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. Momento de decir adiós, ya nos vamos, nos acabó el tiempo, pero ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes en esta mitad de semana, iniciando un nuevo mes. Ay, iba a decir 9 meses. ¡Qué miedo, Marianne! Claro. No sé por qué, pero me confundí. Pero si nos querés dar una noticia, estamos listos. Preparados. Dale, nos vamos a sentar bien, dale. Dale, dale la noticia. De verdad, ajá. Están listos. ¿Qué nos querías decir? Ustedes están listos. ¿Están sí. seguros? Sí, dale. Pero yo ¿9 no. meses qué? Yo no. Así que es momento de decir adiós. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Nos vemos el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias por iniciar con nosotros el mes de julio. Por favor, no diga julio, sorpréndeme. Oye, tranquilos, ya lo dijimos los meses anteriores y nos sorprendió. Hoy no, tranquilos, nosotros vamos a sorprender al mes de julio. Así que bueno, miren, acompáñanos mañana otra vez a partir de las 9 de la mañana, siempre pendientes de las redes sociales, las dinámicas que se vienen para este mes y muchas cosas más que traemos. Solo que, mi estimada Gigi, antes de irnos a la pausa, te quiero hacer una pregunta muy seria, Gigi, pero seria. Decime vos, ¿qué preferís? ¿Preferís las guindas o las hojas de jocote? Las hojas de jocote. Ay, no sé, ¿qué prefiero? ¿Hojas de jocote? ¿Vos, Ana? También las hojas de jocote. Las guindas son bien ácidas. ¿Qué prefieren? ¿Jocotes o mamones? Jocotes. Jocotes. Sí, jocotes. Sobre todo okay. Son de azúcar. Ah, muy bien. Pregunta de cultura general. Jocotes. Sí, jocotes. Nos quedamos con jocotes. Vale. Oye. Pregunta de cultura salvadoreña. Mencione usted cuál es el nombre con los que se conocen a los mamones en el occidente del país. ¿Cómo se llaman a los mamones? No son las lichas, oye, las lichas son las otras, las peludas. No, los mamones, los verdes. ¿Cómo se les conoce en el occidente del país? ¿Me escuchaste? ¿No? ¿No? Les doy una pista, termina con jocotes. Comienza con T, termina con T y termina con jocotes. ¡10 segundos! ¡Ay, no! No, no sé. Por $50,000, diga usted, ¿sabe cuál es la respuesta? ¿Cómo se le llaman a los mamones en el occidente del país? 5 segundos. Ay, no voy a hacer conteo regresivo que nos pone nerviosos. ¿Prefiere la llamada o consulta al público? Prefiero la llamada, espérate.
Espérate. La llamada ahorita. Telefónica no, se nos acabó el saldo. Espérate, lo siento. ¿A dónde? ¿En Oriente? En el occidente del país, ¿cómo se le conoce a los mamones? Tengo amigos por ahí, porque ahorita le voy a hablar por teléfono, ¿Ya lo consultaste en Google? ¡4 segundos! Cada segundo como de 3 minutos. Google sabe. Espérate, no estoy seguro. Alguien bien autóctono que conozco. Ay, pero no tengo el número de Luis. Mira, me está sonando el teléfono. Luis Corea, espérate. Aló. Speaker. Pero él es del oriente del país. Pero es bien autóctono. Vale. Háblale a Luis, decirle que estamos en vivo despidiendo el programa. Últimos segundos. ¿Cómo se le llama a los mamones en el occidente de nuestro país? Y me despidió la llamada, Luis. Si querés. Ay, que lo siento. Era la única llamada que teníamos. Ya no hay más. Espérate, ¿cómo se le llama? Hay un montón de personas en su casa que ya lo saben, que estas dicen, bichas son bien boyas. Es extremadamente fácil. ¡Ey, no! Sí. Yo les voy a decir algo. Yo no sabía. Yo no sabía hasta que comencé a llevarme bastante con muchas personas de Santa Ana. No, Luis es de, Luis es de un sultán. Con él aprendí la palabra pirirri, que le dicen así al alguacil. Que Luis es bien autóctono. Sí, sí. Sabe de todo. No, Henry, en Google no, solo está Guaya. No, no sale. Me sale fruta bomba, que en Cuba se le dice a la... Lo voy a poner en Twitter, dame un minuto. O sea, en el caso, me entiendes, ni siquiera estamos hablando de esa misma. ¿Cómo tenés? ¿Cómo se le llaman a los mamones? A los mamones en el occidente de El Salvador. Es que no, en Twitter no, fíjate, me arrepentí porque mamones lo pueden usar en muchos términos, mejor no. Sí, mucho menos en Twitter. Exacto. No, me rindo. Un segundo. No, no está. Cuenta regresiva por $50,000. Aquí solo dice. La respuesta es. Chupones, no. No, falló. Gigi. La respuesta es... ¡Ay, no! No digas. No saben. Dejan ir $50,000 en este momento. Lo dejamos ir. Sí, okay. Porque no saben. No. Google no me dice nada. Conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1. Acaban de dejar ir $50,000. A los mamones en el occidente del país se les llama talpajocotes. Así se conocen. Hay muchas personas que dicen, no hombre, me hubiera ganado esos $50,000. ¿De dónde los iba a sacar? Pues le pregunté porque no me iban a contestar. Banco. De Parchis lo iba a sacar. ¿Cuánto dinero tenés en comenzar con esta mala racha, Julio. Que me conteste, espérate, quiero ver que me conteste. Henry, ¿cuánto tenés en Parchis? ¿Qué? Fíjate que lo desinstalé porque me enojé. No te creo. Es una aplicación, se llama Parchis o Parchis, no sé cómo se llama, pero es el No Te Enojes, el que conocíamos, en el tablero como No Te Enojes. Fíjate de que se hizo digital y se hizo tan viral que me llamó la atención y lo descargué. Entonces pasé jugando un montón de días, pero después solo perdiendo pasado. Así que mejor lo desinstalé. Se quitaba el tiempo. Mira, yo no voy a comenzar así julio, el mes de julio, suficientemente, que la pandemia, que no sé qué, y ahora me salí con que perdí $50,000 de mentiras, que no voy a empezar. Es por eso que hoy les traigo a nuestro amuleto de la suerte, señora, a nuestro amuleto de la suerte para terminar este día. De una manera espectacular, hermoso, bello, divino, guapísimo. Ahí está. Y hoy queremos celebrar este miércoles 1, el cumpleaños del fin de semana de nuestro querido padrastro Chayanne, que cumplió 52. Así que bueno, de esta manera despedimos, los dejamos hasta aquí. Les mandamos un beso, un abrazote enorme y hermoso ese. Así que bueno, nos vemos mañana primero. Salud. Primero Dios, mañana. Con Torero de Chayanne, ahí les va. Feliz día, nos vemos.